El apoyo de la Policía Nacional incautó más de 300 kilos de cocaína. Veamos. Se encontró un fondo falso en el contenedor. Es un espacio más o menos de medio metro y hay varios sacos en el interior. A primera inspección. Recordemos que en este procedimiento, pues, al dar positivo con fondo falso y la detección de acuerdo al aparato, nosotros procedimos a hacer el tratamiento o procedimiento pericial necesario para la extracción de los mismos. Lo realizó la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Por eso nosotros queremos, aprovechando, ampliar sus facultades, porque va más allá de la comisión de delitos de las maras y pandillas. Subsume eso, más otras operaciones de la tipología del crimen organizado que desarrollan. Y un ejemplo de eso es el resultado positivo de este decomiso de cocaína, que aún no sabemos cuánto es. Esperamos que sea aproximadamente mínimo 300